Ok, podemos seguir adelante. Este es el video número 387 del curso de proyectos de software. Se ha reiniciado esta máquina a partir de una actualización del sistema operativo. A ver, escribimos aquí flags run. Ahí ya se está ejecutando. Voy a abrir SQLite. DB Browser for SQLite. Ahí está. Abro la base de datos. Por aquí estábamos en la tabla parqueo. Perfecto. Ok. A continuación, permítanme un segundo. Voy a ir hasta el navegador. Aquí, Control R. E iniciamos sesión con este usuario. Seleccionamos la sede. Perfecto. Ahí siguen contando los estacionamientos de estos vehículos. Aquí el único conflicto es por el módulo donde están estacionados. Antes, a partir de la interfaz, se podía elegir el mismo módulo. Pues aquí ya no lo deja marcar, ¿no? Pero esto sí. Esto sí. Bueno. Vale. Entonces voy a regresar aquí a SQLite y le cambio el ID del módulo. Aquí escribamos 2, aquí 3, falta aplicar. Después de que editamos, le damos clic en el botón Apply. Me equivoqué. Aquí es 2. Perfecto, guardamos la base de datos, control S, refresquemos aquí, seleccionamos la sede, ya aparece en distinto módulo. Y si abrimos el panel de ingreso de vehículo, se muestra de esta manera. Ok, bien, a continuación, permítanme un solo segundo. A ver. Ahí ya aparecen marcados el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3. A mí me gustaría que este campo fuese más grande. Vale, entonces para ello voy a abrir aquí ChatGPT. Esta es una nomenclatura que utilizo para los chats. Listo. Vayamos a la interfaz aquí. Bueno, este es el modal como tal. Nos dirigimos al código en donde aparece el modal como tal, en donde se ingresa la placa. Ok, este es el modal para seleccionar el tipo de vehículo. Es aquí. Este es este campo. Le voy a preguntar a ChatGPT. Me gustaría que este campo se muestre con una altura mayor. El texto debe ser proporcional a esa altura. Veamos a ver qué nos ofrece ChatGPT para incrementar la altura del campo de entrada y hacer que el texto dentro del campo sea proporcional a la nueva altura. Puedes utilizar las propiedades CSS Height y Font Size. Podemos escribir utilizar este atributo Style. Vamos al código, lo pegamos aquí. A ver cómo influye ese nuevo tamaño. Un poco más grande. A ver. Aquí se eligió el height 60. Voy a colocarle 200 y la fuente. Escribámosle aquí 72 píxeles. Ahí vamos calibrando.
Yo creo que el texto puede ir inclusive un poco más grande, coloquémosle 100, alcanzar a soportar los 100 píxeles. El font size. Ahí estaba en 72. En mayúscula, un poco más grande, yo creo que alcanzaría los 120. Otra vez. Por fortuna esto es relativamente rápido. X en mayúscula, X, Y, Z. Genial, ¿no? Ahí ya se ve mejor. Ahí ya se ve mejor. E igualmente estos botones se pueden cambiar de tamaño. Aquí estoy básicamente haciendo operaciones de cambio de tamaño. Bootstrap 4.6. A ver, Big Button. Entonces le colocamos BTN LG para botones más grandes. Este botón, a ver, aquí. Tan. Igualmente acá, en el botón de ingresar y en el de cerrar. Que sean botones más grandes. Control R. Seleccionar sede. Ingresar vehículo. Ahí ya aparecen de un tamaño superior. Ingrese la placa. Este sería básicamente nuestro qué. Nuestro módulo para permitir el ingreso de vehículos. Voy a hacer un commit aquí en que diga aumento tamaño de ingreso de campo, queda así mejor. Aumento tamaño de campo de ingreso de placa, patente, es lo mismo, patente. Ok. Ahí está. Trabajemos en lo siguiente. Mostremos el tipo de vehículo cuando muestre los parqueos activos. Ok, mostremos los parqueos, perdón, el tipo de vehículo. Vayamos a el código aquí en rutas. Por aquí tiene que estar la ruta que nos permite ver los parqueos que están activos. Ingresar, parqueos activos. Es esta. Bien. Parqueos. Entonces, yo creo que aquí podemos hacer, este es el filtro. Coloquémosle, bueno, ¿dónde viene la placa del vehículo? Esta placa. Ah, vale, se obtiene acá. Entonces, tipo, ah, ok, esa información ya está, ya está. Dirijámonos aquí a parqueos en la tabla, aquí donde se muestra la tabla de parqueos. Table, tiempo parqueado, placa del vehículo, tipo. Dejemos así únicamente, tipo vehículo, placa vehículo. Placa tipo. Entonces, cuando se esté mostrando como tal la placa, aquí sería tipo. Repitamos la operación. Tan. Creo que ya, miren. Automóvil, motocicleta. Ahí se muestra como tal el tipo del vehículo. Un commit que diga columna para mostrar el tipo de vehículo. ¿Vale? Podemos dejar hasta este punto, subiré esos cambios al repositorio remoto.
y nos hablaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.